perfect, or it could be me, or it could be you. Damas y caballeros, amigos y amigas, es un placer anunciar que hoy 20 de diciembre cumple nada más y nada menos que a Paul Broly. ¡Feliz cumpleaños! Y a Paul, dinos, ¿cuántos años cumples? Bueno, Sonata, si vieras el pastel creo que lo sabrías. ¿No? XD, no me di cuenta, jefe. No es de extrañarse, después de todo, siempre estás en las nubes. Ay, ahora él sabe lo todo. Mira quién habla de estar en las nubes. Tú siempre te estás bla 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 bla. La madre que te parió, estúpido idiota, te odio, púdrete ahí ya si aja. Años, cállate, putita feroz inmunda, púdrete. Pendejo. Cállense, no ven que hoy cumple a Poli, ustedes discutiendo. Inmaduros no pueden estar ni un segundo tranquilos. Gracias, Amy. Bueno, antes de celebrar, demos con el vídeo y luego celebraremos. Buenos días, tardes o noches, hoy estaremos mencionándoles 15 cosas que quizás no sabían acerca de My Little Pony. Comencemos. Número 1. El opening que nosotros conocemos en latino, tuvo una versión demo o piloto, ya que el episodio 3 tuvo su versión piloto, con otras actrices de voz. Significa que las canciones del tercer capítulo, Boleto Extra, también tienen su versión demo. Lamentablemente este capítulo piloto dudo mucho que lo encuentres en algún lugar, ya que Hasbro borró este episodio subido en YouTube, y si buscas en Google no hay un paradero de él. Número 2. Los opening de la versión japonesa y estadounidense. A diferencia de todos los demás países, Japón crea un opening diferente en el cambio de temporadas. Sé que en las otras versiones sí lo hacen, pero el cambio no es tanto. En la versión japonesa cada opening es notablemente diferente en animaciones y canciones. La versión estadounidense también tiene un opening demo, el cual es cantado por Shannon Chan King, quien es la voz musical de Pinkie Pie en inglés. Número 3. La canción Hop Skip and Boom también tiene una versión demo, pero este demo en comparación con la canción original es muy notoria la diferencia, ya que la letra es completamente cambiada, el sonido también, e incluso el ritmo. Número 4. Pinkie Pie es un personaje muy parecido a los Looney Tunes, ya que ella se golpea sin recibir daño alguno, puede aparecer en una escena en segundos. Y suele romper la cuarta pared. Para los que no saben qué es la cuarta pared, es hablarle directamente o indirectamente al público, mirarlo fijamente o hacer algo que se dirija a él. Número 5. El título del episodio 6, Detectives Presumidos en inglés, o sea, Ghostbusters, hace referencia a la franquicia Ghostbusters. Número 6. En el capítulo 8, Una noche difícil, el color de la magia de Rarity cambia a rosa en todo el episodio, cosa que no se ve en otro capítulo. Número 7. El título del capítulo 12, Llamada de la chica en inglés, Call of the Duty, hace referencia al famoso juego, Call of Duty. Alguien dijo Call of Duty, prepárense pendejos, me los voy a putear a todos. Sí, pero no vamos a jugar ahora, ni tampoco usarás esa arma, pero ya que estás aquí, continúa el vídeo, ¿quieres? Lo haré, pero no porque tú me lo digas. Número 8. En
el capítulo ya antes mencionado, el 12, entre los chicos de la escuela, se escucha a una poli decir estúpida. Algo que no debería pasar, ya que la serie es para niñas. Número 9. En ese mismo episodio, Daimon Tiara habla de su cutie fiesta, pero en inglés se mencionaba cutie ceañera, mezclando la palabra cutie mark y ceañera de quinceañera, que vendría siendo una fiesta para celebrar cuando se obtiene su cutie mark. Número 10. El título del capítulo 19, Como perros y ponis, hace referencia a la película Como perros y gatos. Número 11. El juramento Pinkie Pie o Pinkie Promise en inglés se le llama también a un juramento que se hace usando el dedo meñique. Ese nombre lo usan obviamente los que hablan inglés, pero el nombre no se cambia en la serie por razones obvias. Número 12. El culo de tose XD. El significado de la frase en sí de photo finish se refiere a una foto que es tomada al final de una carrera, ya sea de autos, de personas o cualquier tipo de carrera. Número 13. En el episodio 21, en el oeste, la parte en que Pinkie Pie se pone a cantar, su vestimenta es una referencia a las prostitutas de los tiempos de antes del viejo oeste. Número 14. Tu pata izquierda aquí. En el episodio 26, La mejor noche en la historia, la canción de Pinkie, el Pony Pocky, hace referencia a la danza del Hokey Pokey. Número 15. El mismo episodio ya mencionado tiene notables referencias a diferentes películas. La primera es cuando Twilight convierte a los ratones en caballos y a la manzana en carruaje. Hace referencia a Cenicienta. Cuando Celestia da un salto. En la gala, con Celestia. Hace referencia al logo de Disney. Al Rainbow Dash derrumbar la decoración del salón. Hace referencia a Hércules. Cuando a Rarity se le cae su zapatilla de cristal. ¡Oh, Rarity, tu zapatilla de cristal! Ahora tu príncipe de seguro te encontrará. ¡No! ¡No, vámonos! Hace referencia a Cenicienta. Bueno, eso fue todo, tómense este vídeo y el intro como especial de cumpleaños, pero antes de irme quiero enviar un mensaje especial de parte de Miguel Tsushima, para Daphne Kumas, te extraño muchísimo, y aunque la distancia nos separe, siempre sentiré algo especial por ti. Muy conmovedor, ¿no es así, amigos? Bueno, siempre les exhorto a que visiten mi página de Facebook que estará en la descripción. Sin más que añadir, se despide este servidor.